Buenas tardes nuevamente. Muchas gracias a todos aquellos que se han mantenido conectados en este evento virtual organizado por Acopinturas, el Gremio Colombiano de las Pinturas y los Recubrimientos. Para cerrar este tercer día de Pintando Colombia, nos acompaña el equipo del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y Contec, con la charla La Sostenibilidad pisa fuerte en el sector de pinturas, herramientas a su alcance. Nuestros conferencistas de esta charla son Diana Alzate y Julián Navarrete. Diana es gestora de proyectos de normalización, coordinadora de comités técnicos de normalización del sector sostenibilidad e industria en el ICONTEC, monitora de la actividad internacional del comité ISO TC 207 gestión ambiental, ISO TC 323 economía circular e ISO TC 331 biodiversity. Excoordinadora de normalización del Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM, con más de 12 años de experiencia en normalización para la industria, de formación química industrial, estudiante de la maestría en gerencia ambiental de la Universidad de Los Andes. Estudios complementarios y experiencia en sostenibilidad, economía circular, gestión de residuos, clasificación de productos químicos, declaraciones ambientales y cambio climático. Cuenta con posgrados en calidad industrial de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina e higiene y seguridad en el trabajo de la Universidad de Buenos Aires. De otra parte, Julián es ejecutivo de cuenta integral a cargo del sector industrial. De formación es ingeniero mecánico, especialista en gerencia de empresas y en temas de liderazgo. Cuenta con amplia experiencia en el área de servicios e ingeniería. Es desarrollador de nuevos negocios con más de 10 años de experticia en evaluación de la conformidad en entidades del sector público y privado. Ocupó cargos de director técnico en organismo de certificación de personas bajo la NTC ISO IS 17024 y cuenta con conocimiento también en el área de inspección de maquinaria de movimiento de tierra e izaje de cargas bajo la NTC ISO IS 17024. Recuerden que las preguntas las pueden realizar a través del chat en la pestaña de preguntas que encuentran a la derecha de la pantalla y al final las realizaremos a nuestros conferencistas. Entonces, damos inicio. Adelante, Diana y Julián, con la presentación. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Paola, por esta presentación, por habernos invitado. ¿Me escuchan bien? La pantalla también se ve perfecta. Perfecto. Adelante. Bueno. Entonces, pues, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Vamos entonces a comenzar nuestra charla. Les saludamos, pues, Diana Alzate y Julián Navarrete. Y en este segmento de espacio, pues, vamos a conversar sobre un determinante del sector y de la industria, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad es un infaltable en las organizaciones y realmente, pues, nos ha transformado la vida. Y en esta charla queremos, pues, darles herramientas para que puedan dar ese primer paso a la sostenibilidad o profundizar en esa transición hacia la sostenibilidad. Vamos entonces, pues, sin más preámbulos, a comenzar sobre esta charla que se llama La sostenibilidad está pisando fuerte en el sector de pinturas. Vamos a tener dos momentos. Perdón, me vuelvo un segundito. En un primer momento vamos a entender por qué la sostenibilidad es un determinante, nos acompaña en el día a día, realmente ha cambiado nuestra manera de hacer negocios, nuestra manera de relacionarnos con nuestra cadena de valor. Y en un segundo momento, de la mano de Julián, vamos a conocer unas herramientas muy concretas para que ustedes se vayan de acá, mejor dicho, con muchas citas con nosotros y podamos conversar sobre cómo ustedes pueden iniciar o profundizar esa transición hacia la sostenibilidad. Bienvenidos. Bueno, entonces lo primero que quiero que hagamos es que nos conectemos con lo que tenemos a nuestro alrededor, con nuestro lugar de trabajo, con nuestros parques industriales, con los lugares donde nos embeben estos ecosistemas, con nuestra ciudad, los que estamos acá en Bogotá, con los cerros orientales, o en Medellín, o con los manglares, si estamos cerca a la costa, y vemos básicamente que todos estos ecosistemas rodean nuestra actividad y nos proveen unos servicios, nos han marcado para siempre y nos ayudan realmente, pues, a soportar un proyecto de vida y un proyecto empresarial, un proyecto organizacional y un proyecto sectorial. Gracias a estos ecosistemas realmente nosotros tenemos agua, tenemos regulación climática y tenemos básicamente la obligación de no rellenarlos o arrinconarlos, sino a convivir con ellos de la mano con nuestras actividades económicas. Si vemos desde luego ya el desarrollo humano, pues se ha insertado en los ecosistemas, la ganadería o la industria o el transporte o nuestra vida diaria, pues realmente ya tiene una conexión y todo lo que somos como humanidad, pues depende de ellos. En esta gráfica básicamente les quiero mostrar esto, esta famosa expresión que está
muy de moda ahora con la COP16 y son los servicios ecosistémicos. Son estos que nos proveen básicamente el bienestar y la posibilidad de desarrollarnos a los seres humanos. Y todo esto, como les digo, depende de los ecosistemas que nos rodean. Entonces, pues una primera conclusión es que la naturaleza y los ecosistemas tienen un valor intrínseco, tienen un valor económico y la ausencia de estos servicios y de estos ecosistemas, pues nos comienzan a generar perjuicios, problemas y a tambalear y aumentar los riesgos básicamente en nuestras cadenas productivas, en nuestras cadenas de distribución e inclusive en nuestros equipos de trabajo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros ahí, digamos, en uno de estos cuadros vemos cómo hay un servicio de provisión que es la madera y cómo nosotros nos podemos imaginar que sin madera nosotros podemos perder líneas de negocio? Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros debemos apostarle al desarrollo sostenible. Esta es una gráfica que muestra lo que está sucediendo ahora y con todo este tema de la crisis del agua en nuestro país y en algunas partes del mundo. Realmente hay una tensión entre las actividades económicas y los servicios ecosistémicos y la existencia de estos. Entonces, cuando comenzamos a fragmentarlos o a no cuidarlos o a que estos desaparezcan, como les digo, nuestros riesgos económicos y también el de nuestras ciudades realmente comienzan pues a verse afectados por este desequilibrio. Entonces, aquí es cuando comienza a cobrar sentido todas estas palabras como la gestión del VOC, las compras sostenibles, las reformulaciones y por qué apostar, por ejemplo, a la elección de proveedores con un desempeño ambiental más positivo. Entonces, pues básicamente recordemos que los servicios ecosistémicos son una contribución directa e indirecta de ellos al bienestar humano y que nos permiten realmente entonces desarrollarnos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros cortamos estos servicios ecosistémicos y no hay agua? Comienza entonces a verse, digamos, afectada inclusive la posibilidad de formular, de que muchas de nuestras líneas de producto realmente tengan, digamos, un sentido y una existencia. ¿O qué pasa si, por ejemplo, la calidad del aire o la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo comienza a generar enfermedades y comenzamos a tener un ausentismo laboral a causa de todos estos temas? Entonces, realmente sí, digamos, debemos tomar unas acciones ahora y entender desde luego que debemos seguir creciendo económicamente como sector, pero con un impacto no solo ambiental, sino social positivo. Entonces, debemos tomar acción ahora. Debemos realmente, para que nuestra industria exista, aumentar esa resiliencia a través de adoptar soluciones basadas en el desarrollo sostenible y unirnos como sector para que este efecto dominó sea positivo y evitar pues todos estos escenarios tan fuertes. Entonces, imaginemos ahora, después de entender todo este panorama, el sector de pinturas tiene ahora entonces un nuevo propósito y una nueva motivación. Primero, tenemos una organización que no solamente produce recubrimientos para dar alegría y bienestar, desde luego, a nuestras partes interesadas, sino también una organización con un enfoque de triple impacto positivo en lo económico, ambiental y social. Pero no solamente entonces eso, nos vamos entonces a fijar que la ciudad o el parque industrial donde nosotros estemos operando tenga unas características de sostenibilidad, impactar positivamente en nuestra comunidad cercana, promover la equidad y la diversidad, impactar positivamente a todos los actores de nuestra cadena de valor o nuestros actores del ciclo de vida de nuestro producto y también, desde luego, promover la protección de los ecosistemas que rodean a nuestra organización o comenzar a adoptar áreas protegidas para tener unas ganancias en biodiversidad positivas. Entonces, ya tenemos un panorama y ya sabemos por qué el sector de pinturas ya tiene un nuevo propósito y una nueva motivación. Entonces, en un entorno tan cambiante y tan complejo, ¿cómo podemos sobrevivir? Pues abrazando la complejidad, entendiendo desde luego el contexto en donde estamos, conectando con nuestras partes interesadas para adoptar el valor compartido,
apoyarnos en redes de conocimiento, en grupos técnicos que nos permitan estar actualizados realmente sobre todo lo que sucede. Y aquí, desde luego, desde Icontec también somos un aliado de ustedes y les damos la mano, les extendemos la mano, y por eso estamos acá diciéndoles que las normas también son un aliado para que ustedes se actualicen, empiecen estos procesos de gestión de cambio en sus organizaciones para aplicar, por ejemplo, sellos, certificaciones y fortalecer realmente y de manera decidida nuestra transición hacia la sostenibilidad, demostrando entonces nuestro compromiso con el medio ambiente de manera transparente. Entonces, detrás de todo esto, el siguiente paso es adoptar una nueva estrategia corporativa que muchas organizaciones realmente tal vez lo han hecho de manera puntual, y son unos primeros pasos y unos primeros esfuerzos a través de la filantropía, de ayudar de manera puntual a ciertas comunidades. También, por ejemplo, la ISO nos regaló hace varios años la ISO 26000 de responsabilidad social, y esa es una de las grandes, digamos, impulsores de estos cambios. Pero entonces ya hay que trascender realmente y hay que ir más allá y hay que comenzar entonces a hablar de lo que es el valor compartido. ¿El valor compartido qué es? Es una política o una práctica operativa y corporativa que aumenta entonces la competitividad de mi empresa mientras que yo mejoro las condiciones económicas y sociales de las comunidades donde opero, de toda mi cadena de valor. Es decir, desde luego nosotros vamos a tener que seguir con una prioridad de materia económica, con unos indicadores financieros bastante positivos, pero además de eso y con todo este tema de los reportes de sostenibilidad, ESG, entre otros, nosotros vamos a tener que ir hacia la transformación de mercados desde mi organización, hacia comportamientos ejemplares y responsables hacia afuera, no solamente enfocados a la promesa de valor de mi producto, sino a cómo se relaciona mi organización con mi entorno. Entonces, desde Icontec, pues básicamente somos un agente de transformación y un aliado de ustedes, y desde muchos lugares podemos comenzar a estimular y a promover este cambio a través de la participación en comités de normalización. Ustedes pueden enterarse de todas estas tendencias como un canal y fuente confiable de información al ser el organismo de normalización de Colombia y también ser el único representante ante la ISO por parte de Colombia. Y también, desde luego, a través no solamente de esta gestión o transferencia de conocimiento, nosotros también desde otro lugar estamos dando estas herramientas, estos esquemas, con una validación muy responsable de nuestros equipos técnicos, para que ustedes puedan certificar sus esfuerzos o puedan, a través de querer, digamos, ponerse esta camiseta, pues realmente tomar unas acciones para poder lucirla con total orgullo. Este entorno cambiante realmente viene desde hace bastante tiempo, no solamente, digamos, desde los objetivos de desarrollo sostenible que ya en unos años pues se acercan, digamos, a un punto de revisión importante a nivel mundial, sino también porque las nuevas generaciones, realmente los nuevos consumidores, sí están entrando pues en este tema de la compra sostenible. Y desde luego porque Colombia desde hace ya varios gobiernos viene liderando una agenda ambiental importante a nivel mundial. Entonces no solamente viene desde allí, sino inclusive desde la parte espiritual. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si nos habla del cuidado de la casa común. Pero si esto no fuera poco, también tenemos un marco legal en materia ambiental que viene empujando estas transformaciones de manera decidida a través de herramientas como responsabilidad extendida del productor, estrategias de economía circular, consumo y producción sostenible, gestión de plásticos y también, por ejemplo, legislación asociada a metales pesados puntualmente en plomo. Entonces, el mensaje es que tomemos acción ahora. Hay herramientas y vamos a ver una de ellas. Básicamente, este es un panel que le he denominado de manera personal el nuevo ecosistema de la calidad. Nosotros, en principio, desde luego, tenemos nuestras normas y nuestras iniciativas de sello de producto. Estas vienen entonces acompañadas por otro tipo de iniciativas que van haciendo, digamos, este desempeño, ya no solo del producto, sino organizacional, algo mucho más
integral en materia de sostenibilidad. Y entonces a esta norma de producto la acompaña la norma de sello ambiental colombiano, que ya vamos a hablar de esa norma. La acompañan entonces iniciativas en materia de cambio climático. Desde luego, muchas organizaciones desde hace ya décadas vienen con el sistema de gestión ambiental a 14.001, que ha sido, digamos, también otra de las grandes responsables de que estemos acá hablando de nuestra relación con el entorno. Y desde luego ya vienen entonces otras iniciativas como tener un pensamiento de ciclo de vida. En estos momentos donde estamos realmente en un momento, la redundancia tan complejo en materia de agua, pues realmente creo que es viable y es pertinente que las organizaciones comiencen a hablar de la huella de agua, no solo ya de la huella de carbono, sino de la huella de agua de su organización. Y desde luego vienen ya también otras iniciativas de contacto con las partes interesadas, como las declaraciones ambientales, las normas de economía circular y también de ecodiseño. Entonces, tomemos acción ahora. Les cuento que ya hay un grupo de organizaciones que han pasado un poco del dicho al hecho. Y son unas organizaciones muy importantes que nos acompañan en este espacio tan maravilloso que es el Comité de Pinturas. Este comité refleja organizaciones preocupadas que han comenzado a tomar acción perteneciendo a un espacio técnico, dedicando tiempo de su jornada de trabajo, no solamente para, a través del estudio de normas, capacitarse o interiorizarse, sino también promover cambios y tener espacios serios de discusión. En este espacio, desde luego, nos acompaña Acoplásticos con su siempre profesional liderazgo e iniciativa como presidente del comité. Y desde eso, pues nosotros estamos muy conectados con también todo este discurso y toda esta filosofía realmente de la sostenibilidad. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en este comité? Esta es una de las primeras herramientas. Comencemos a ser parte de espacios donde podamos hablar de estos temas. Primero en este comité pues abordamos tres ejes temáticos: el eje arquitectónico, industrial y de materias primas. Frente a ellos generamos conocimiento, transferimos conocimiento y somos realmente una plataforma de mejora para el sector, de actualización para sus miembros y profesionales, y realmente las empresas que están allí quieren hacer la diferencia. Estas están comprometidas con la autorregulación y la excelencia, y a través entonces del estudio de normas internacionales, la elaboración de normas propias, pues nosotros hacemos de este sector algo más fuerte, del sector que soñamos. Tenemos entonces una gran variedad de normas, básicamente allí la dejo para que la observen unos momentos, de métodos de ensayo, de producto, de muchos tipos, y allí también tenemos un plan que nos va, digamos, a regir por los próximos 2 años. Aquí está de 2024, hago la acotación a 2025, donde tratamos de abordar varios espectros. Entonces, la primera, digamos, el primer paso para ustedes conectarse con la sostenibilidad es pertenecer a estos grupos, estudiar. Las normas son una herramienta para que ustedes puedan estar al tanto de todas estas tendencias internacionales. Otra de las herramientas que tenemos acá desde el comité, pero desde Icontec para ustedes, es el sello ambiental colombiano. Realmente es una de las herramientas que puede realmente acercar a la sostenibilidad a las organizaciones, y de hecho, pues es una de las herramientas que, realmente está más cercana no solo a la economía circular, sino debería ser inclusive, ¿por qué no?, la línea base del sector. Porque la norma y la aplicación y la certificación de la norma de sello ambiental colombiano es tan importante, pues porque realmente recoge un pensamiento de ciclo de vida, requisitos ambientales, principios de compras sostenibles, principios también de codiseño en materia de envases y empaques, que eso tiene alguna relación con la regulación de REP, con el espíritu de ella, y realmente pues es una herramienta absolutamente completa que también nos invita pues a reformular y a alejarnos de la peligrosidad de ciertas materias primas con algunos requisitos allí. Entonces pues es una herramienta integral también porque habla de aptitud para el uso, y allí desde luego también de otro de los componentes fundamentales de revolución del sector pinturas, que es el BOC.
Entonces, allí también hay requisitos de cumplimiento y desde luego también como esto es una herramienta integral, vamos a hablar de gestión de nuestros recursos, gestión de nuestros flujos, como gestión, por ejemplo, de agua o de energía, de desechos, disposición final. Entonces, realmente, si ustedes ven, esto se conecta con la siguiente diapositiva, con este nuevo ecosistema de la calidad que nos da la economía circular y que nos invita realmente a tener una ambición más grande sobre el desempeño de nuestro producto, ya no solo pues, en materia de calidad, sino en materia de desempeño ambiental. Otra herramienta, pero también otra problemática pues, que encontramos acá realmente es el greenwashing, es esta desinformación que hay en materia ambiental, donde las organizaciones etiquetan y ponen palabras y expresiones que los consumidores no entendemos o no se entiende realmente a qué va o generan una ambigüedad impresionante que puede poner en peligro realmente la visibilidad de su marca al no tener un soporte realmente validado por esto. Aquí las normas técnicas también entran a jugar un papel importante, dando unas primeras herramientas para que cada vez que ustedes vayan a hacer una declaración sobre, por ejemplo, la etiqueta de su envase, pues tengan realmente un soporte y que realmente no haya nadie que los pueda rebatir por eso o que les pueda cuestionar porque ustedes allí tienen un soporte. Estas son las declaraciones ambientales, son manifestaciones que expresan realmente los esfuerzos ambientales de una organización en ciertos componentes de manera responsable. Las declaraciones ambientales, desde luego, no deben ser, no hagas o no deben ser generales, tienen que ser muy puntuales y estas declaraciones tenemos algunas de estas bases o pistas para comenzar a hacer estas menciones en sus envases o en sus productos de manera responsable. Aquí también hay una norma que los respalda realmente. Entonces, la normalización es un aliado de ustedes e incuba, por decirlo así, este nido puede ser un comité. Muchos de los cambios y transformaciones realmente que el sector va a asumir o está asumiendo. Esta norma de sello ambiental colombiano ya tiene más de 7-8 años y fíjense cómo un grupo de organizaciones de la mano del Ministerio de Ambiente de manera visionaria comenzó a introducir este tema de la sostenibilidad porque creemos que sí se puede hacer diferente. Entonces, las normas no solo dan esos requisitos, recomendaciones, sino son el horizonte al que queremos llegar. Las normas no deberían reflejar únicamente el statu quo. Realmente las normas deberían ir hacia los cambios de comportamiento que no solo afectan a productores, sino también a consumidores. Entonces, realmente son las normas y los espacios de normalización un puente. No solamente es un documento, es una actividad que nos puede dar una ficha en el rompecabezas o un pedazo o todo, pero dependiendo, digamos, del problema, nosotros desde Icontec aportamos en diferentes medidas a estos desafíos. Y desde luego, entonces, busca también las normas promover la sostenibilidad y la protección al consumidor y al ciudadano, promueve la innovación. La normalización y las normas, entonces, son un camino para realizar esta transición que no tiene duda que es una realidad. Y las normas de sello ambiental colombiano realmente nos pone más cerca a la economía circular en el sector de pinturas. La economía circular y la sostenibilidad pues nos exige ser generosos con la información que estamos declarando, que esta información sea visible, que tengamos esa voluntad de comunicar, de dar digamos, estos datos de manera clara y precisa, no solo nuestras etiquetas y nuestras fichas, sino también en los reportes de sostenibilidad de nuestras organizaciones. Entonces, dependiendo del momento en que su organización esté, realmente puede empezar desde aplicar una norma de declaraciones para su envase o empaque, desde aplicar una norma realmente muy integral como la de sello ambiental colombiano, desde pertenecer a un comité donde se está, digamos, hablando de este tema de la excelencia técnica y donde se busca, digamos, realmente tener una cohesión sectorial, hasta un sinnúmero de posibilidades también como adoptar esquemas de ESG para pymes, de gobernanza para pymes o también muchos otros sellos realmente que van a darles a ustedes la respuesta y a generar confianza en sus grupos de valor, en sus grupos de interés y realmente con todo este tema de los reportes de la sostenibilidad necesitamos herramientas para ello. Entonces tomemos nota realmente
Y las normas son sus aliadas, una oportunidad para conectarnos con los debates y acuerdos internacionales, y de ellas los sellos de certificación también lo son. Participar es un compromiso con autorregulación y excelencia. Participen, por favor, en nuestros comités de normalización. Son espacios de conocimiento abierto donde requerimos básicamente su continuidad y su compromiso y un espíritu de colaboración realmente, salir un poco de la zona de confort, hablar con todo el sector de manera abierta y con mucha confianza. Y pues, ¿qué nos permite estar acá hablándoles a ustedes de esto? Nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Ser el Organismo Nacional de Normalización, asesores del Gobierno Nacional en normalización voluntaria y ser un organismo privado sin fines de lucro nos permite mejorar continuamente para ustedes. Esquema de ser un organismo privado sin fines de lucro y ser el organismo de normalización viene dado por el decreto 1595 y este decreto nos enmarca en una institucionalidad que se denomina la infraestructura de la calidad, que básicamente está compuesta por la normalización nacional a través de nuestra área de normalización desde ICONTEC. Nosotros estamos ligados con otros organismos internacionales que nos permiten traerles a ustedes todas estas novedades, como la ISO, por ejemplo. Y desde luego nosotros buscamos que este conocimiento vaya al reglamentador, vaya a los sectores, vaya a las labores de inspección, vigilancia y control. ¿Para qué? Para apoyarnos en la evaluación de la conformidad, que tiene unos pilares, desde luego, también como la acreditación, los mismos organismos y su entidad base y la metrología. Esta institucionalidad entonces nos da garantías, confianza y claridad para operar, que se llama la infraestructura de la calidad frente a la cual ICONTEC es parte. Y desde luego les invitamos a que asuman este reto de articularnos y de no solamente esperar que otras organizaciones tomen acciones en materia de sostenibilidad, sino realmente que nosotros seamos veedores y demos ese ejemplo. Entonces, voy a darle la palabra aquí a Julián para que conozcamos este portafolio de soluciones, todas estas maneras frente a las cuales nos podemos conectar con ustedes, apoyar nuestras actividades de normalización y, desde luego, estas herramientas de certificación les ayudarán a materializar esos esfuerzos de sostenibilidad de una manera responsable y transparente. Adelante, Julián. Diana, muchísimas gracias y un saludo para todas las personas que están hoy en este espacio acompañándonos. Vamos a ver algunas herramientas que están disponibles en el mercado, que tiene disponible ICONTEC, herramientas que te van a servir a ti como profesional o como líder de sostenibilidad o encargado de la gestión de la organización, como a la misma entidad o empresa. Antes de entrar a ver estos sellos, queremos comentar sobre la afiliación o ese esquema de afiliación que tiene ICONTEC hoy en día, que es muy, muy interesante. Funciona como una membresía que te permite como empresa recibir una serie de beneficios, desde descuentos en los servicios de certificación y todos los que vamos a ver ahora, como acceso, por ejemplo, a conocimiento pues vigente, las nuevas tendencias en los ejes de la sostenibilidad y no solamente en los ejes de la sostenibilidad, sino en los temas que hoy en día se están trabajando en los comités, por ejemplo, de normalización. Entonces, súper bienvenidos a este esquema de afiliación de ICONTEC. Si no lo conocen o si les interesa indagar más sobre esta afiliación, podemos agendar un espacio con mayor detalle, con un poco más de calma y revisamos cuánto podría costar para cada una de sus organizaciones y cuáles exactamente son estos beneficios que van a recibir. Adelante. Entonces, el portafolio que tiene ICONTEC hoy en día está organizado en tres pilares fundamentales y hoy vamos a hacer foco sobre el número dos, que es crecimiento sostenible. Los otros, por supuesto, son muy importantes, pero vamos hoy a enfocarnos en el que tiene que ver con sostenibilidad. Adelante. Entonces, en sus pantallas van a ver los sellos que tenemos hoy en día o las herramientas que existen hoy en día para aportar a la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. Estos están enfocados hacia este eje de la sostenibilidad, que es el ambiental. Entonces, vamos a ir comentando algunos de ellos y vamos a hacer zoom sobre
unos que hemos escogido que consideramos que son importantes para el sector de pinturas. Entonces, no quiere decir, por supuesto, que los demás sellos no puedan ser obtenidos por una organización de este sector, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer zoom en algunos y, por supuesto, invitadísimos a que agendemos un espacio para detallar cada uno de estos sellos o el sello que mejor se ajuste a su necesidad. Entonces, tenemos la ISO 14001, que es sistema de gestión ambiental, es un sistema de gestión que te da las bases para organizar todo lo que es aspectos, impactos ambientales y cómo aprovechas estos para empezar a aportar a esa sostenibilidad. No es prerequisito para los demás, pero sí te va a permitir tener herramientas y unas bases fuertes para empezar a implementar las otras acciones. Tenemos unos sellos enfocados al uso eficiente del recurso hídrico, que es la huella de agua y la huella hídrica. Entonces, estos dos sellos, pues hoy en día con tantos problemas que hemos tenido, no solamente en Bogotá, sino en todo el país y se está viendo también en otras partes del mundo, la escasez de este recurso, pues estos dos sellos atienden muy bien o aportan a que desde las organizaciones pongamos ese granito de arena para ser más eficientes en el consumo de este recurso. Entonces, huella de agua está basado en la NTC ISO 14046, repito, NTC ISO 14046 o 14046. Y la huella hídrica está enfocada o está basada en un estándar internacional que es el WFN, el cual establece unos tipos de huella, que es huella verde, huella azul y huella gris. Y esto dependerá del tipo o la procedencia del agua que yo estoy aprovechando, por ejemplo, aguas lluvias, o si la estoy tomando, captando de aguas superficiales o subterráneas. Y la huella gris está enfocado en, por ejemplo, la cantidad de agua que yo necesito para diluir contaminantes en mi proceso productivo. Entonces, para que hagamos también zoom en estos, súper bienvenidos y organicemos una reunión. Tenemos unas herramientas disponibles en el uso eficiente de la energía. Entonces, hoy en día existe el servicio de verificación de energías renovables o de fuentes renovables. Y este servicio te permite demostrar, obviamente, a la misma organización y a tus partes interesadas cuánto es la proporción o ese porcentaje de energía que consumes que es de fuentes renovables. Entonces, a través de un ejercicio de verificación que hace Icontec, se da fe de ese porcentaje y hay unos estándares para ello. La ISO 50001, que es un sistema de gestión también como la 14001, pero de gestión de la energía. También tenemos unos sellos enfocados en economía circular, muy, muy interesantes. Hoy en día las empresas lo están valorando mucho. Esto, y aquí un paréntesis cortico, estos sellos realmente no son de este año, o sea, estos sellos ya llevan tiempo en el mercado, pero que han cogido fuerza y se han actualizado a medida que han salido nuevas tecnologías, se han actualizado normas internacionales y Icontec ha traído todas estas novedades y las ha ido implementando en estos sellos. Entonces, en economía circular está el sistema de gestión basura cero, el de buenas prácticas de economía circular y el de neutralidad de materiales. Por ejemplo, de neutralidad de materiales, la primera empresa en obtener este sello fue Postobón con su marca Brisa. Toda el agua Brisa, y si ustedes consumen, sea una bolsa de las de 6 litros o unos botellones o botellas personales, van a tener este sello y esto demuestra que la organización, esa misma cantidad de plástico que está poniendo en el planeta, ni siquiera en el mercado, en el planeta, la está neutralizando con acciones en paralelo para compensar esa huella de material. Sí, tiene una base muy similar a lo que es huella de carbono, que tú emites unas emisiones y compensas y reduces, son ambas, compensas y reduces esa huella. En el eje de emisiones también tenemos, por supuesto, la certificación carbono neutro y una nueva que este año se lanzó que es cero neto, que vamos a hablar en el Foro Internacional de Desarrollo Sostenible y es lo que ven detrás de mí,
en mi fondo de pantalla. Es una invitación también para todos ustedes para el 29 y 30 de mayo. A este foro vamos a hablar de cero neto y de todas las acciones que conllevan llegar a este reconocimiento. Tenemos también el sello ambiental colombiano, que es un esquema del Ministerio de Ambiente, que es operado por Icontec y depende de la norma técnica de producto que esté disponible en el mercado. También, por supuesto, el eje de sostenibilidad ya integral. Tenemos el sello de sostenibilidad de Icontec, hoy ESG Verified, que es el nuevo lanzamiento que ha hecho Icontec hace un par de semanas. Y sobre ese también vamos a ampliar un poco más adelante. Dentro de este eje de sostenibilidad, también el Icontec apoya a las organizaciones para construir esos reportes de sostenibilidad y para verificarlos. Adelante, Diana, por favor. Vamos a ver ahora lo que son las herramientas disponibles en el eje social. Entonces, tenemos hoy en día el sello de prácticas laborales responsables, que es operado con la firma de abogados Godoy Córdoba. Este reconocimiento o este esquema le permite a las organizaciones implementar o asegurar el cumplimiento de esos aspectos laborales dentro de la organización: pagos de nómina, contratación, liquidaciones, parafiscales, etcétera, etcétera. Está el sello de Equipares, que es un sello de propiedad del Ministerio de Trabajo y es operado por Icontec. También les permite a las organizaciones implementar acciones en pro de la equidad de género. Está disponible EFR, que es Empresas Familiarmente Responsables, un sello muy, muy bonito. Es un sello de propiedad de la Fundación Más Familia, es operado por Icontec en Colombia y busca ayudar a las organizaciones a encontrar ese equilibrio entre el trabajo y la casa, cómo los empleados logran ese equilibrio para que al final podamos mejorar la productividad dentro de la organización. Y tenemos el sello de no discriminación, que es de propiedad del Ministerio del Interior. Si se dan cuenta, cada uno de estos sellos, pues es, no es del Icontec, pero el Icontec aporta y ha estado allí desde la construcción de estos sellos para que se puedan implementar en el país y en las organizaciones. Este sello de no discriminación ya no solamente enfoca en discriminación por género, sino también por estrato, por origen geográfico, inclinación política, cualquier tipo de discriminación posible en las organizaciones y cómo esto empieza a mejorar en todo el país los índices de empleabilidad. Adelante, por favor. Vamos a hacer un zoom sobre el sello de sostenibilidad o ESG Verified, que es el nuevo sello. Es un sello que ya lleva en Icontec más de 10 años, pero se ha relanzado hace un par de semanas y busca ser una herramienta para las organizaciones que están enfocándose o que ya tienen un avance considerable en la sostenibilidad. ¿Sí? No, y aquí también el mensaje en general de estas herramientas es: no necesariamente yo tengo que llegar a certificarme. Es una invitación, por supuesto, y es un reconocimiento que te genera confianza con las partes interesadas. Pero son herramientas que ya existen para que como organización empecemos a implementarlas y a tomar estas buenas prácticas y estos estándares que no solamente se trabajan en Colombia, sino a nivel mundial, para que mi organización sea cada vez mejor, sea más sostenible, más rentable, con un mejor o un mayor impacto social y también en el medio ambiente. Este sello de sostenibilidad está basado en unos estándares internacionales. Entonces, aquí en la pantalla ven estos estándares con los que se basó Icontec para construir este sello. Si alguna persona de las que está en este espacio quiere conocer o quiere acceder al protocolo del sello de sostenibilidad, simplemente nos deja los datos o pide la reunión a través de la plataforma para que les compartamos el protocolo. Esto no tiene ningún costo y, como les digo, son herramientas disponibles
para que empecemos a implementarlas dentro de las organizaciones. El sello de sostenibilidad tiene tres dimensiones: social, ambiental y gobernanza o gobierno corporativo. Y cada una de estas dimensiones tiene unos ejes principales con los que se evalúa este crecimiento sostenido o sostenible. Este sello tiene una particularidad y es que busca que las organizaciones crezcan equilibradas en estos tres ejes. No porque yo tenga muy buen desempeño ambiental y que el desempeño social sea nulo, sea muy bajo, yo voy a tener este reconocimiento, sino que busca que los tres ejes crezcan a la par y el reconocimiento sea basado en la dimensión que tenga menor puntaje. Adelante. Además de este sello, se ha creado un sello enfocado en pymes. Durante estos 10 años, pues hemos visto que muchas organizaciones medianas, grandes y muy grandes han implementado el sello de sostenibilidad, pero cuando llegamos a las pequeñas, siempre hay unas barreras en cuanto a esa disponibilidad de recursos para poder obtener el sello. Entonces, el Icontec, pensando en las empresas pequeñas y medianas o pymes, sacó en el mercado el sello de sostenibilidad para pymes. Las condiciones para aplicar a este sello es que no superen los 200 trabajadores y que el total de activos de la organización no supere los 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Eso más o menos son 19.500 millones de pesos colombianos. Entonces, estas son dos condiciones para poder aplicar al sello de sostenibilidad pymes. ¿Qué ventaja, como les digo, es el valor es mucho más económico que el sello de sostenibilidad, enfocándonos en el contexto de esas organizaciones pequeñas? Ahora vamos a hablar sobre la ruta o esa línea de descarbonización que tiene hoy en día el Icontec y que es el punto de partida para que las organizaciones implementen las acciones de descarbonización o de gestión de las emisiones. Entonces, desde el punto de partida tenemos la cuantificación de esos inventarios y calcular cuál es mi huella como organización o en mi producto, también podría ser huella o producto. Y a partir de ahí empezamos a implementar esas acciones para reducir y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pasando por carbono neutro, que es la condición en la que como organización neutralizamos esas emisiones. Yo emito, por ejemplo, 1.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, reduzco el 10% con acciones propias, por ejemplo, iluminación, cambios de tecnología o acciones en mis procesos productivos, y el 90% restante lo mitigo o lo compenso con acciones en proyectos forestales, por ejemplo, cualquier otro proyecto de mitigación de emisiones. Y finalmente el cero neto, que es el nuevo sello que ha emitido Icontec y está basado en normatividad internacional, y lo que busca es que esas proporciones cambien, ya no sea tanto el 90% de compensación, sino que sea el 90% de reducción con acciones propias, que esa balanza cambie y que sean con nuestras propias acciones como organización que lleguemos a esa neutralidad. Se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a ir avanzando un poco más rápido. Este es el proceso. Bueno, vamos a ver el proceso muy brevemente. El Icontec pone a disposición de todas las organizaciones la capacitación para formarlos en la cuantificación, que desde el interior de las empresas puedan ustedes mismos sacar o calcular ese inventario, cuál es mi huella, y Icontec los apoya desde ese momento, y por cada una de estas etapas para llegar al certificado de carbono neutro. Adelante, por favor. En economía circular, un doble clic sobre dos servicios importantes, que es el sello o la certificación de buenas prácticas de economía circular y la certificación de basura cero. Adelante. En la certificación de buenas prácticas de economía circular
está basado en la GTC 314. Es una norma colombiana, está en español, está disponible para que la puedan adquirir y puedan implementar estas acciones. Es una herramienta totalmente disponible, como les digo, no solamente para que logren la certificación, sino para que la implementen al interior. Y tiene alcance no solamente en residuos sólidos, sino cualquier tipo de residuo. Y las categorías se da desde el 40% de cumplimiento hasta el 100%. En cuanto al el sello o el sistema de gestión de basura cero, está enfocado solamente en residuos sólidos y también tiene una participación o inicia este reconocimiento desde el 40% de cumplimiento del estándar y tiene como requisito de entrada que la organización tenga un mínimo de reciclaje real del 50%. Aquí tenemos un análisis comparativo de esta presentación para las personas que la requieran. También nos pueden contactar para podérselas compartir. Este es un análisis entre la ISO 14001, basura cero y economía circular. O sea, las organizaciones que ya tengan implementado 14001 tienen unos avances significativos en el cumplimiento de estos dos estándares nuevos. Entonces, son muy compatibles, son sistemas de gestión, además los tres. Entonces, súper invitados a que puedan especializar también su sistema de gestión en residuos y en economía circular. Adelante. Y finalmente, comentarles la capacidad disponible que tiene Contec. Estamos en todo el país. En Colombia estamos divididos en 5 regiones o 5 regionales. Dependiendo de la ubicación de su empresa, pues lo vamos a atender, lo podemos visitar inclusive en sus instalaciones. O por supuesto lo podemos recibir en las nuestras. A nivel internacional tenemos oficinas propias desde México hasta Chile, en total son 9 países en los que ya tenemos presencia y con oficinas propias y con equipo de trabajo propio también. Tenemos espacio para preguntas, comentarios. Muchas gracias Julián y Diana por la presentación. Una pregunta por efectos del tiempo es, ¿cuáles son esos beneficios específicos para un afiliado? ¿Cuál sería el diferenciador entre afiliados y no afiliados al ICONTEC? Perfecto. Entonces, como primera medida vas a tener acceso a capacitaciones y a conocimiento técnico especializado sin costo. El ICONTEC tiene una parrilla de programaciones de charlas técnicas que vas a poder invitar a cualquier persona de tu empresa. Eso es lo primero. Lo segundo, vas a tener acceso a las normas. Durante 4 meses se habilita el acceso a las normas del sector de la empresa o los sectores, porque hay organizaciones que aplican a 2 o más sectores. Entonces, durante 4 meses tienen acceso ilimitado a las normas técnicas o documentos normativos para su sector, sin límite de consulta, sin límite de usuarios, durante 4 meses, más o menos, para que puedan tasar el acceso a esta herramienta. Para una organización que requiere toda la colección, por ejemplo, de más de 6.500 documentos normativos, tiene un costo de cerca de 100 millones de pesos. Hoy en día, las únicas organizaciones que requieren toda la colección son, por ejemplo, las universidades, ¿sí? O cerca de casi toda la colección, por su diversidad de temas. También acceso a descuentos. Tienen descuentos en la mayoría de servicios de ICONTEC, no solamente en las certificaciones, en capacitaciones, en compra de normas, en inspecciones, consultorías, etc. Y también otro beneficio importante, Juli, es que el afiliado puede ser presidente de los comités de ICONTEC y desde luego también acceder, digamos, a las normas del comité que elija. Es decir, un afiliado del sector pinturas tiene un acceso ilimitado a toda la colección de normas, que es algo muy importante y muy atractivo. Perfecto. Super. Julián y Diana, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí rápidamente, que nos quedan 2 minuticos. ¿A los comités técnicos se puede participar desde cualquier ciudad? Sí, estamos de manera híbrida, así que sí. Se pueden inscribir en la página econecta.icontec.org o también a través de la página www.icontec.org.
pueden ingresar a la parte de normalización y allí pueden encontrar cómo inscribirse. Perfecto. Muchísimas gracias, Julián y Diana, por la presentación. Esta charla tuvo como foco un tema muy valioso para el sector, que es la sostenibilidad. Entonces, les agradecemos por eso. A todos nuestros asistentes también, muchas gracias por su participación y los invitamos a conectarse mañana también a las 8, que empezamos nuestra última jornada de Pintando Colombia 2024. Si alguien quiere revivir algún momento, nosotros compartiremos algunas de las charlas a través de nuestro canal de YouTube. Si tienen alguna duda, también nos pueden escribir directamente a María José o a mí, a los correos corporativos. maria.isaza, la primera con S, la segunda con Z, @acoplásticos.org y paola.ruge, el ruge con J, @acoplásticos.org. Nos vemos entonces mañana y les agradecemos nuevamente por su participación. Gracias, hasta luego. Gracias.